¡Hey! ¿Qué pasó, vecino? ¡Osh! Me viene ese presumido que se cree en Hazard solo porque es bien rápido. ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ya aquí, listo para el partido. ¿Vamos a jugar o qué? Híjole, es que ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues no traje mis cosas. ¿Cómo crees? Pues sí, es que pensé que no iba a haber partido y aparte vivo súper lejos. No, no te preocupes, ¿qué necesito? Yo voy rápido por él, yo soy bien rápido. Pues mira, de primera necesito mis tenis porque... A ver. Yo voy, tú no te preocupes. Pero es que sí. Te dije que iba rápido. Ya, ahora sí, ya puedes jugar. Ahora sí. Pero, ¿qué? ¿También el balón? ¿El balón? Sin balón no podemos jugar. No te preocupes. Creo que sí vivo súper... Mira, este, ¿verdad? El que te gusta, el rojo. Sí, rojito. Eso, ahí está. Ahora sí, podemos jugar sin ningún problema. ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Ahora qué? La sudadera del equipo. Es que luego hace frío en la noche, ver, imagínate. Un segundo. Pero es que sí supe. Y blanquita, es la del equipo, la blanca, ¿sí o no? Lo hace, ¿sí o no? Blanquita. Sí. Ahí está, órale. Ahora sí, vamos a jugar. Oye, no manches, pero tú consigues todo. Pues claro, papá, ¿qué no ves mi jersey? ¿Qué no ves mi porte? Soy como el hijo de Eden Hazard. Es más, soy su clon. Por eso soy súper rápido. Te propongo algo. A ver. ¿Me falta o te falta algo que consigas? No creo que lo consiga la Yo te puedo conseguir todo y bien rápido. ¿Todo? Lo que quieras. Consígueme el corazón de ella. Ven, les dije. ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Yo soy el Capi. Espero vengan motivados, vengan bien inspirados para un nuevo video, un nuevo tutorial, unos nuevos tips. ¿De quién más? De Eden Hazard. Vamos a volvernos los más rápidos del barrio, los más rápidos de la colonia, de la ciudad, del equipo. Porque los ejercicios que traemos el día de hoy nos van a convertir en toda una máquina de velocidad pura. Run. De hecho, estuvimos viendo todos sus comentarios. Muchas gracias, por cierto, cracks, muchas gracias. Estuvimos viendo todos sus comentarios del video de Eden Hazard. Vimos que les gusta mucho la técnica de este crack y algo que lo caracteriza es su velocidad explosiva, que de un momento a otro hace un cambio de velocidad brutal que cualquiera desearía tener. Y qué mejor que hacerlo con estos 5 ejercicios que les traigo el día de hoy, bastante sabrosos, bastante ricos, que sin duda les van a ayudar a mejorar esta habilidad. Y bueno, cracks, sin más por agregar, empecemos con este video. Primer ejercicio, cracks, vamos a comenzar con algo sencillito para irnos adaptando a esto de los ejercicios de velocidad. Y para este ejercicio solamente vamos a necesitar un balón de fútbol, nuestro balón, el que tenemos en casa, con eso más que suficiente. Lo que vamos a hacer son 6 saltos de forma lateral sobre el balón de fútbol. Pero a la hora de hacer estos saltos vamos a elevar un poco las rodillas casi a la altura del pecho. Y una vez terminando los 6 saltos, de inmediato vamos a salir a máxima a velocidad explosiva, recorriendo una distancia aproximadamente de 12 a 15 pasos. Una vez que recorrimos a máxima velocidad la distancia, vamos a regresar al punto inicial, caminando o trotando para ir recuperándonos físicamente. Ejercicio, cracks, lo que vamos a necesitar para este segundo ejercicio de igual forma solamente es un balón de fútbol. Lo que vamos a hacer es realizar el famosísimo skipping. Para los que no lo conocen, es como correr a un ritmo acelerado en tu propio lugar. Vamos a hacer este skipping alrededor de 5 a 10 segundos y lo siguiente que vamos a hacer es, con el balón en nuestras manos, lo vamos a lanzar hacia adelante un poco elevado, de tal forma que tenemos que alcanzarlo antes de que caiga al piso. La distancia que tiene que lanzarse el balón es aproximadamente de 12 a 15 pasos. Si te confunde más o menos a qué distancia lanzarlo, lo que puedes hacer es contar los 12 o 15 pasos y colocar tal vez tu botella de agua o a lo mejor una playera, tu gorra, algún objeto que delimite la distancia
y cuando tú hagas el lanzamiento ya sabes que aproximadamente ahí es donde tiene que caer el balón. Bueno, ahí no tiene que caer el balón, ahí es donde tenemos que atrapar el balón. Ustedes me entienden. Y para el tiempo, estaría bien que un colega, un camarada te ayude, pero si en este caso te toca entrenar solo, puedes hacerle como yo, utilizar tu celular, pones el temporizador a 10 o 5 segundos como tú te sientas mejor y va a sonar la alarma cuando se termine el tiempo y en cuanto suena la alarma, salimos a máxima velocidad. Temporizador, paso 7 segundos, estamos en 3, 2... Tercer ejercicio, cracks. Para este ejercicio lo que vamos a utilizar va a ser aproximadamente 6 conos y los vamos a colocar de esta forma. Y lo que vamos a hacer aquí es un sprint en dirección hacia cada cono, pero ojo, cuando lleguemos hacia el cono, lo que vamos a hacer es dar un salto de forma lateral, elevando de forma correcta las piernas, que es hasta el pecho. Y en cuanto caemos, salimos al siguiente cono y así sucesivamente. Llegamos al cono, saltamos lateralmente y corremos. Llegamos al cono, saltamos lateralmente y corremos. Así hasta terminar los 6 conos y una vez terminando, regresamos trotando o caminando para recuperarnos y una vez llegando al principio, lo volvemos a hacer. Como ustedes sabrán, el fútbol es un juego bastante dinámico en donde tienes que estar corriendo, saltando, como por ejemplo das un cabezazo, caes y nuevamente corres a máxima, vuelves a atacar, a defender, etcétera, pero siempre es estar tal vez como saltando y corriendo a máxima, siempre estar dinámico. Tercer ejercicio, cracks, lo único que vamos a utilizar va a ser nuestro bello y sexy cuerpo. Vamos a realizar en una distancia aproximadamente de 15 pasos un skipping, pero hacia atrás. Realizamos skipping hacia atrás, papi. Pum, 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 pum. Y una vez que completemos los 15 pasos, vamos a salir hacia adelante ahora a máxima velocidad, terminando la distancia de los 15 pasos. En pocas palabras, vamos a irnos hacia atrás y luego hacia adelante exactamente la misma distancia, pero regresamos en skipping y salimos hacia adelante a máxima velocidad. Una vez que completamos el ejercicio, descansamos de 30 segundos a 1 minuto, dependiendo de tu condición física, qué tan agotado te sientas. Y una vez que descansamos, lo volvemos a hacer. Quinto ejercicio, temo decirles, cracks, que en este momento sí vamos a necesitar de un camarada, de un amigo para que nos ayude para este ejercicio. Y por supuesto también vamos a necesitar de nuestro buen amigo el balón. Este ejercicio consiste en que tú mantengas las piernas abiertas. Suena un poco extraño, pero en eso consiste el ejercicio. Vamos a tener las piernas abiertas y nuestro compañero va a estar enfrente de nosotros aproximadamente de 1 a 2 pasos de distancia.
Lo siguiente aquí es que el compañero va a tener posición del balón y va a realizar una especie de pase entre nuestras piernas. Y este pase tiene que recorrer una distancia aproximadamente de 15 pasos. Como les comentaba en el ejercicio anterior, pueden colocar cualquier objeto, ya sea su botella de agua, alguna piedra inclusive, digamos para delimitar el límite de la distancia de estos 15 pasos que les estoy comentando. Y una vez que el balón pase entre nuestras piernas, tenemos que correr tras el balón y evitar que cruce ese límite establecido. Y por cierto, se me había olvidado decirles, cracks, que para esta clase de ejercicio se consiguen a un camarada, a un amigo que sí dé buenos pases o que sí sepa patear el balón, porque si no pueden suceder accidentes que no quiero ni comentarles. En resumen, vamos a dejar que el balón pase entre nuestras piernas y alcanzarlo antes de que pase el límite, así de fácil. Realizamos el ejercicio, regresamos conduciendo el balón, trotando, le damos el balón al compañero y nuevamente hacemos el ejercicio. Bueno, cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. Hasta aquí los ejercicios, hasta aquí hemos terminado. Solo quiero recordarles una cosa. Esta clase de ejercicios es recomendable que se hagan 3 series de 3 a 6 repeticiones cada uno, con descansos aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto entre cada ejercicio, dependiendo cómo te sientas, dependiendo cuál sea tu condición física. También es importante tener en cuenta que estos ejercicios deben de comenzar a realizarlos poco a poco. Deben de comenzar con el nivel más bajo para que su cuerpo se vaya adaptando con el tiempo, porque si luego entran duro contra el muro, lo único que van a hacer es no poderse mover al otro día, no se van a poder ni sentar porque sus piernas van a estar súper saturadas muscularmente. Entonces mejor dalai, cracks, dalai, llévense la relax poco a poco. Y no olviden dejar acá abajo su comentario de qué les pareció este video, qué próximos ejercicios quieren ver en este canal. Y por supuesto, estar suscritos activando esa campanita para que no se pierdan los nuevos videos que subimos todos los martes y viernes. Yo soy Capi, espero les haya gustado el video y nos vemos la próxima.